pedimos al gobierno nacional pronunciarse sobre las declaraciones del director de la policía. Bogotá, 9 de marzo del 2023. El partido Dignidad y Compromiso pide al presidente Gustavo Petro que se pronuncie frente al comportamiento del director general de la policía, Henry Sanabria, debido a los sistemáticos pronunciamientos discriminatorios y confesionales frente a las mujeres y disidencias sexuales o de género. Rechazamos todas sus formas de violencia contra las mujeres y señalamos que las declaraciones del general Sanabria en su cuenta de Twitter reproducen violencia simbólica, fenómeno que refuerza los estereotipos de género que debemos erradicar de la sociedad y que, a su vez, incita a otros tipos de violencia en contra de las mujeres. Resaltamos que Colombia es un Estado social de derecho laico. Además, el Estado ha asumido obligaciones internacionales que son parte de la Constitución Política, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Estos postulados constitucionales deben ser cumplidos por todos los funcionarios en el ejercicio de su cargo, incluso en sus pronunciamientos por redes sociales y con independencia del credo que corresponde al poder individual de cada persona. Comité Ejecutivo Nacional del Partido Dignidad y Compromiso.